Me llama la atención que a tus espaldas está Mohamed Ali, Joe Frazier. Protagonizaron tres combates. El último de ellos se reconoció como la pelea del siglo. Pero digo, ¿a cuento de qué viene esto, Johnny? Es un video motivacional. Ajá. Bueno, saca de las comillas. Motivacional. No sé, capaz a vos te motiva. A mí mucho no me motiva. Para, ¿lo vemos? A ver de qué se trata. Dale, dale. Dale, a ver. Te escucho. Es lo que hay, es lo que hay. La esperanza, lo último que se pierde, vale decir, en Cambiemos. Qué sé yo, es lo que tienen. La verdad que es muy complicado, es muy complicado. A ver, ¿qué tiene que pasar para que se dé el milagro de que Macri le gane a Alberto Fernández o que por lo menos vayan a una segunda vuelta? Primero, Alberto debería perder votos. No pasa nunca o casi nunca que el que sale primero en la Argentina pierde votos. Hay mucho voto al revés. El que sale primero, por general, suma votos. Uh-huh. O sea, debería bajar Alberto de 47 y pico que sacó a menos de 45. Ya es difícil. Y además Macri tiene que subir en el medio de todo este lío económico que estamos hablando. En realidad son dos milagros los que se tienen. Claro. O sea, no es uno solo, que es, bueno, ajustemos a menos de 10 puntos. Que puede ser, sí, porque sí. 15 puntos y el otro pierde 2 o 3. Que Macri sube 2 o 3. Claro, esos votos te van a vos, ahí achicás. Pero además tenés que conseguir que quede por debajo del 45%. Pero pará, pero en este contexto, yo te digo, bueno, si era antes de la debacle de que el dólar se fue a 58, bueno, podíamos analizarlo. Pero con el dólar saltando de 46 a 58 por ahora, y esta situación de inflación que dice Pablo, la verdad que es muy complicado. Y además deberían pedirle los 8 puntos enteros que sacó Labaña, los 2,64 de Gómez Centurión, más los 2,19 de Spert. Y ellos dicen, bueno, pero pará, hay 9 millones de personas que no fueron a votar a las PASO. Si le hablamos a esas 9 millones de personas, tampoco es tan fácil. A ver. Ni tan geométrico. Claro. Vos pensá esto. En las PASO votó el 75% del padrón. Sí. Por lo general, como mucho, sube a 80, la general, 81. No es que van a ir a votar en masa 9 millones de personas enloquecidas por Macri. Lo que te quiero decir es, digo, perdieron Jujuy, perdieron Mendoza, perdieron en el interior productivo de la provincia de Buenos Aires. Qué complicado. La crisis financiera que estamos atravesando, la crisis cambiaria, la suba de las tasas, todo lo que estamos viviendo, yo creo que esto, lejos de complicar a Alberto Fernández, porque hay una idea de que todo esto es generado por el temor que genera Alberto Fernández, sí, hoy complica mucho más al gobierno, lo complica más, sí, a Macri, sí, claro, de cara, claro, al 27 de octubre, creo. Sí, sí, yo coincido. Y una reflexión sobre el spot, ¿no?, que acabamos de ver con dos boxeadores que protagonizaron la pelea del siglo, Manila, 1974, 40 grados de calor, más de 450 golpes en la cara se dieron y terminaron al límite de la vida. Hospitalizados los dos. El dilema era quién se animaba a poner un pie en el ring en el 15º round. Lo puso Ali, le levantaron el brazo y Ali se desmayó. Y Frazier ya estaba desmayado. La tercera de tres. Digo, ¿será esta acaso la transición armoniosa que estamos necesitando? Evidentemente no. Y tal vez, y esto es absolutamente personal, esta no sea la mejor arenga para los que quedamos en el medio. Nosotros, ¿no? 8:30.